Bueno, aquí estamos con otro video más. Después de una buena pizca, una buena temporada. Ya los árboles, después de tener la fruta, las hojas, todo verde. Ahora que ya estamos entrando en invierno. Bueno, oficialmente no, pero ya la nieve ya está aquí. Aquí pueden ver que cayó como una pulgada y media de nieve ayer en la noche. Y esto es lo que queda. Los árboles ya están en retardo, preparándose para el otro año. Ahí se mira, parece que están floreando con esa nieve en las ramas. Así quedan los árboles después de del verano y pasan al invierno. Ahora sí va a ser un día muy bonito. Ahí viene el sol. No va a estar nublado como normalmente pasa. Ya pronto vamos a empezar a podar en esta huerta en 2 semanas más. Estas son las cerezas, son las cherries. Y aquí está el bloque de la manzana. Como les digo, todo se mira muy bonito ahora con la nieve en la rama de los árboles, que pareciera como si estuvieran floreando. Sí hace frío, pero no tanto como para andar ahí quejándose. Como pueden ver, ando sin guantes, una chamarrilla ahí. Como les digo, tal vez cayó más de 2 pulgadas, parece, en el suelo. Ahí al fondo se miran las montañas. Se mira hermoso así con la nieve, y muy peligroso para manejar en las mañanas, porque cuando limpian las carreteras queda hielo pegado. Se convierte como una pista de patinaje, pero manejando con cuidado todo sale bien. Especialmente a veces hay cuando hay personas que llevan mucha prisa y van manejando muy recio en las carreteras resbaladizas. Es cuando ocurren los accidentes. Como les digo, ahí viene el sol. Ya se va a calentar un poquito. Se supone que hoy iba a estar muy caliente. Entonces para en la tarde ya no va a haber nieve, se va a derretir toda. Quería compartirles este video.
patas. A ver si no encandila el sol. Se miran las montañas al fondo. Como les digo, estas eran las cherries verdes, llenas de cherries y de hojas. Ahora sí se miran en el invierno.